Ofrece. Municipio. Bien. Un antes, sino durante y después. Nosotros no ganamos con el apoyo del árbitro, como se ha dicho, no como el Cruz Azul, tres penales. Pero Y ganamos. falla Chaco Jiménez uno. Lo importante es que ganamos y acumulamos 3 puntos más. Y ya nos vamos metiendo más a la liguilla. Es lo que nos importa en este momento. Con esta crisis que está pasando el Cruz Azul, pues ya no importa el Oye, el resultado. Morelia que le gana a su medio hermano, incluso ni se llevan como hermanos, el Morelia, el Atlas, se quieren agarrar trancazos Sí, anoche. así es. Ganó el Morelia y ya está en tercer lugar de la tabla. Pues Morelia siempre ha sido un cuadro, bueno, en esta temporada está jugando bien. Está jugando Está bien. jugando bien. Los Pumitas, mi querido Mac, con nuevo técnico, empataron el primer partido y ganaron anoche a León 2 a Sí, 0. le ganaron a la Fiera. Sí, o sea, no han perdido desde ¿cómo se llama? David Patiño, ¿no? David Patiño. Agarró el equipo. ¿Qué me dicen que estaba ahí con Palencia Así es, en la jugaron, organización? sí. Pero después lo mandaron a fuerzas básicas y todo el rollo, ahora lo regresan. Se hace cargo del equipo. Es un tipo que conoce Sí, ya a la conoce institución su por dentro, ¿no? plantel, por eso es Entonces, que está teniendo buenos incluso desde que toma resultados. el equipo hace algunos movimientos en el once inicial y le ha dado resultado, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver de qué color pinta el amarillo el Estadio Azteca, cuándo se Pero enfrentan. va. Apoyo del América. Sí. Mire, aquí no somos como los del Cruz Azul. Ay, lo voy a pensar. Los empates no cuentan. No, no, aquí. No, Ese es la. Sí, igual a mí, Entonces, me encanta. gracias. Me encanta desayunar muchos huevitos con chorizo, me encanta con los platanitos y frijolitos. Pero a mí me gusta el casero, el chorizo casero. No, no el comercial. O sea, el hecho aquí en casa, Sí, sí, en sí. los mercados de los matanceros de Tuxtla. Los de los centros comerciales tienen más grasa y tienen un sabor diferente. Entonces, a mí me Tal encantan vez, sí. el casero, ¿no? Sí. El quesito, el que vende la tiendita de la esquina, que lo traen desde Tecpatán, de Sí. Pijijiapa, que te ven unos pedazos en 10 pesos, ¿eh? Y en ricos. Que te alcanza para tres comidas, entonces ricos. Ya se me El antojó, Carlos. quesillo de Pijijiapa. Ah, sí, de los mejores que Hay hay. muchos quesos y muchos quesillos en Chiapas, pero el de Pijijiapa, el queso de Pijijiapa y el quesillo de Pijijiapa no tiene Sí. competencia. Es muy Aunque también rico. hacen unos ricos quesos en rayón. Ah, ¿a Hacen poco? unos quesos riquísimos en Ocosingo, El queso ¿no? de seda del de Hay un Ocosingo también queso, es muy rico. sí, hay un queso riquísimo en Cintalapa, mi tierra. Pero digo, honestamente, en lo personal, cada quien tiene su Sí, gusto, claro. el quesillo y el queso de Pijijiapa, ¿De lo o mejor? el quesito con chile. Ah, sí, el que compra mucha gente, sí, con Sí, su totopo para y la bueno, botana, ¿no? sí. Para la botana. Bueno, A lo es que mejor. aquí.
El fin de semana me destapo sábado y domingo viendo fútbol, ¿no? Así es. Tranquilo en la casa o algún buen lugar que haya. Y luego, es que este partido es de los atrasados, de la fecha 10. Pues. Así es. Y bueno, debe haberse jugado un sábado, ¿no? Pero pues por el problema del terremoto. Y hay varios partidos hoy que lo vamos a platicar al rato con Toño. Sí, hubo Champions, hubo Liga MX. Oye, el Real Madrid, ¿no? Empató con el Tottenham. Iba perdiendo. ¿Sí? Iba perdiendo. Hasta que Cristiano Ronaldo, o sea, San Cristiano. Pues mete un gol de penal y ya sabes, y ¿no? Empata, y en su cancha. En el Santiago Bernabéu. El equipo de los mexicanos perdieron, ¿no? El Apoel también. El Porto perdió, sí. 3-2. Y el equipo jugó Raúl Gudiño ya. Sí, sí. Yo no sabía en una estadística que es el primer portero mexicano que está en una Champions. Sí. Hasta ahorita. En la historia. Y un chamaco que dice, bueno, ¿de dónde salió? ¿No? Que ni se le hizo ruido. Ahorita que ya está en otros equipos, porque pues son algunas ligas así, digamos. Ajá, sí, sí, pero el Apoel es el campeón de Chipre. Y después, sí, pero después, ahora se va a un equipo de primera división y ganaron. No, empataron, ¿no? Empataron, así es. Entonces. El Apoel. Pero bueno, y histórico. Era de Chivas, ¿no? Era de Chivas, ¿verdad? Era el portero, ¿no? Sí. Pero lo vendió, pero tiene préstamo. Ah, bueno. Porto vende Porto ese jugador. Ah, lo vendieron con Porto, sí. Y Porto lo tiene Porto a préstamo. Porto lo tiene a préstamo con Apoel. Es que lo que hace, ¿no? Compra jugadores y los... Para... ¿Ya? El primer portero mexicano en la historia de este país que juega Champions, ¿no? Sí, y así empatar. Es. Así es. Bueno, haciendo las cosas, de eso vamos a platicar más adelante. Más al rato, porque faltan los comentarios de Alex, ¿no? Sí. Que es chivista, ¿no? Así es. Así. Bueno, empezamos con las noticias. Pretendes desalojar a familias con escrituras falsas. Vamos a ver la nota. El propietario legítimo de un predio de 90 hectáreas, el cual fue ocupado por más de 300 familias desde hace 22 años, denunció que dos personas se han hecho pasar por propietarios para despojarlo de su inmueble y a la vez desalojar a las familias asentadas desde hace dos décadas. Raúl de Cos Ruiz, propietario del predio y que desde hace varios años reside en Australia, presumió que autoridades municipales y estatales se vieron involucradas en la creación de escrituras falsas, las cuales tienen en su poder dos personas que pretenden despojarlo de su propiedad aprovechándose de su ausencia. Obtuve ese terreno en 1993, posteriormente vendí 50 hectáreas a una empresa y luego vendí 10 más, siendo poseedor de las 30 restantes. Desde entonces no he vendido nada a nadie. Actualmente allí habitan 300 familias, pero he decidido apoyarlas y me encuentro en negociaciones con ellas, indicó Cos Ruiz. Agregó que como dueño del predio, no pretende desalojar a las familias, sino negociar para su permanencia. Sin embargo, durante sus años de ausencia, dos personas, Jorge Castañón Marroquín y Josefina Antonio Ocaña, han falsificado escrituras y amedrentaron a las familias para retirarlas. Presuntamente, el primero de ellos es familia de expolíticos y actuales políticos chiapanecos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Sicotengal. Vamos a otro tema. Maestros idóneos fueron desalojados ayer de la Secretaría de Educación. Alrededor de 40 maestros idóneos se apoderaron de las instalaciones de la Secretaría de Educación para pedir plazas laborales a estas autoridades, toda vez que a la fecha siguen sin poder laborar. Al filo de las 9 de la mañana, los trabajadores fueron desalojados por los maestros, quienes piden una solución a su demanda y el cumplimiento de los acuerdos que las autoridades educativas han adquirido. Los inconformes cerraron los portones principales de acceso y colocaron sendas mantas en dichas entradas, en las que daban a conocer su demanda de entrega de plazas toda vez que tienen meses sin trabajar. Para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Y bueno, por otra parte, de las autoridades para impartir clases aquí en la capital chiapaneca. A más de un mes del sismo del pasado 7 de septiembre, un sinnúmero de instituciones educativas tan solo en la capital determinaron impartir clases sobre las vialidades irrumpiendo el tránsito vehicular ante la falta de alternativas por parte de las autoridades. Escuelas del nivel básico que sufrieron daños estructurales de consideración catalogadas así por las propias autoridades de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez no quieren vivir un hecho como el acontecido en la Ciudad de México, en el Colegio Enrique Repsamen. Directivos, maestros y padres de familia se han dado a la tarea de convertir calles o avenidas en improvisados salones de clase al aire libre, obstruyendo la circulación vehicular a fin de que funcionarios de educación del Estado se acerquen para dar una atención a sus demandas.
Para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Vamos a otro tema. Ofrece la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones informe semanal de acciones de reconstrucción. Después de que se recopilaron todos los datos y afectaciones que dejó el terremoto del pasado 7 de septiembre en Chiapas, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancur Esponda, informó que serán 1.967 millones de pesos los que se invertirán para la reparación de carreteras que resultaron dañadas. El último diagnóstico que tiene la dependencia estatal son 453 afectaciones en la infraestructura carretera. Del recurso del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, dijo, se reconstruirán 365 obras. 310 afectaciones carreteras que suman un importe de 1.477 millones y 55 afectaciones en puentes que suman 419 millones de pesos. Hasta el momento en el estado se han demolido 3.894 de las 5.444 viviendas que tuvieron daño total. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tras el pasado terremoto de ese 7 de septiembre, pues bueno, alrededor de 2.000 afectados con crédito de Infonavit. Vamos a ver la nota. La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Chiapas, Rocío Terán, y el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, Ignacio Avendaño Bermúdez, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de brindar un seguro de vida para mujeres jefas de familia. Este seguro va dirigido a las madres solas de entre 12 y 68 años de edad en todo el país para garantizar, en caso de fallecimiento, la educación de sus hijos de 0 a 23 años mediante una transferencia mensual de 1.850 pesos hasta que concluyan su educación profesional. La delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán, explicó que este convenio de colaboración será de gran ayuda para quienes son jefas de familia. Para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Pero ustedes sobre el mismo tema, signan instituciones federales un convenio importante. Tras el terremoto del pasado 7 de septiembre, aproximadamente 2.000 beneficiarios con el crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en Chiapas, resultaron con casas dañadas. De ellos, 60 representaron pérdidas totales. Así lo dio a conocer la delegada del Infonavit, Rocío Terán Cruz, indicando que aún no existe un monto exacto para la restauración de los daños, porque cada inmueble tiene un caso particular, por lo que esperarán hasta realizar el censo para publicar dicha cifra. Tenemos un censo de aproximadamente 2.000 personas que han tenido daño en su vivienda. Va un ajustador y un verificador a evaluar cuál es el daño que tiene la vivienda para darles apoyo. Hay de los 1.000, hay 40, aproximadamente 60, con daño total. Agregó que hasta el momento se han entregado 750 apoyos de restauración. De estos, 49 son destinados a los daños totales y el resto a daños parciales. Se necesitaron de aproximadamente 44 millones de pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotengal. Se dice que es preferible retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que hacer una mala negociación. Si el gobierno estadounidense pretende sacrificar sectores o regiones de México con las negociaciones que se están realizando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, consideró que es mejor retirarse de este acuerdo comercial antes de una mala negociación que tendrá efectos negativos por varios años. Bajo ninguna circunstancia permitiríamos ni aceptaríamos que el gobierno federal acepte una renegociación que contenga acuerdos en el cual haya sectores o regiones que resulten sacrificados o que sean moneda de cambio. Nuestra postura es que, aunque no es el mejor escenario, es preferible quedarnos sin TLC que hacer una mala negociación. En su visita a Chiapas, puntualizó que es preferible esperar que termine la administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para que se pueda revivir acuerdos o una renegociación en mejores condiciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En otro tema, la Comisión Especial no ha presentado denuncias penales.
A pesar de las denuncias que se han realizado en las redes sociales sobre irregularidades en la entrega de apoyos a damnificados del terremoto, el presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, dijo que ellos no han reunido los elementos necesarios. Por lo tanto, a 40 días del movimiento telúrico no han presentado ninguna denuncia penal ante las autoridades. Lo que sí te puedo decir, Adolfo, es que estaremos muy al pendiente de cómo se vaya dando el desarrollo de la reconstrucción. Que una parte importante que está haciendo la comisión es ir a visitar, es ir a dar la cara, es ir a estar en el lugar en donde ocurrieron los hechos para saber, sobre todo de primera mano, cuál es el comportamiento, pero sobre todo el desarrollo que lleva la reconstrucción. En ese sentido, puntualizó que hasta el momento se han registrado algunas denuncias ciudadanas, pero lo más importante es que aporten las pruebas necesarias para iniciar las demandas. Aclaró que la Comisión Especial para la Reconstrucción de Chiapas en su momento citará a comparecer a diferentes funcionarios públicos para que informen los avances que hay en el estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La efeméride del día de... en altavoz y los focos, y bueno, muere en un año de 1931, evolucionó la industria eléctrica, Thomas Alva Edison. Y bueno, por otra parte, municipios fuertes y modernos, es lo que dice Eduardo Ramírez Aguilar. Eduardo Ramírez Aguilar presentó la iniciativa de ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas, con la finalidad de fortalecer a los gobiernos municipales, autoridad básica y gran relevancia por su cercanía al pueblo. En el marco de la sesión ordinaria, Eduardo Ramírez participó en tribuna, en donde recalcó que con esta iniciativa se está proponiendo temas de vanguardia que permitan tener un marco jurídico que ayude al desempeño de las funciones de la autoridad municipal. Eduardo Ramírez recalcó que los puntos relevantes que contiene esta iniciativa son la creación de una consejería municipal como un órgano para otorgar apoyo jurídico en asuntos que así la requieran. Se crearía la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, un organismo que pueda servir de puente con la sociedad, además de que en el tema de derechos humanos aún no se encuentra inscrito en lo municipal, por ello la importancia de incluirlo. Con información al momento para TVO Noticias de Cuarto Poder. Las partes negociadoras anuncian extender la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta el próximo año. Estados Unidos, México y Canadá ventilaron ayer públicamente sus diferencias dentro de las negociaciones del Tratado Libre de Comercio de América del Norte y decidieron extender el proceso hasta 2018 para darse una oportunidad de concentrar acuerdos. Al final de la cuarta ronda de negociaciones de este tratado, realizada en Washington, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lexinger, acusó a México y a Canadá de rehusarse a aceptar propuestas que permitan reequilibrar los déficits comerciales que son desfavorables para Estados Unidos. Todas las partes deben entender esto y ser razonables. Si hay una oportunidad de que estas negociaciones sean exitosas, sentenció. Lexinger declaró sorprendido y decepcionado de que tanto México como Canadá hayan rechazado incluso propuestas que ya habían aceptado en las negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico. Entiendo que después de muchos años de tener beneficios unilaterales, sus empresas se han vuelto dependientes de las preferencias especiales y no solo de las ventajas comparativas, remató. Con información al momento para TV Noticias de Cuarto Poder. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, pues bueno, llama a redoblar esfuerzos contra la pobreza. En el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, llamó a redoblar esfuerzos para seguir combatiendo las carencias sociales. Tras acudir al municipio de Las Margaritas para entregar mano a mano apoyos a mujeres beneficiarias del programa Prospera, Velasco dijo que si los chiapanecos seguimos trabajando unidos, se podrá lograr un mayor avance en la disminución de la pobreza extrema en Chiapas, como lo reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el CONEVAL, en su más reciente informe. En el último informe de evaluación de la Política del Desarrollo Social 2016 del Coneval, se destaca que Chiapas redujo la pobreza extrema del 2014 al 2016 en 3.8 puntos porcentuales, es decir, casi 156 mil personas abandonaron esta condición.
Cabe mencionar que el informe incluye la medición de las carencias en educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y a la alimentación, en las cuales Chiapas tuvo reducciones significativas. El gobernador Manuel Velasco reconoció ante beneficiarias del programa Prospera que las mujeres y las jefas de familia son las principales aliadas en el combate a la pobreza. Destacó que ahora más que nunca su gobierno trabaja con plena coordinación y comunicación con las instancias federales y municipales para seguir acercando y fortaleciendo los programas a favor de las familias. En este marco agradeció el respaldo del presidente de México y cada una de las autoridades federales, quienes han demostrado su compromiso y respaldo a las familias chiapanecas que sufrieron algún tipo de afectación por el sismo del pasado 7 de septiembre. Bueno, hoy es miércoles 18 de octubre del 2017, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Ofrecen informe de avances de reconstrucción. El gobierno del estado garantizó la conectividad estatal con un ejercicio de 1.967 millones de pesos y coadyuva con el avance del 70% en demolición en viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Atienden a niños que reciban clases en la calle. ¿Se acuerda que le dijimos ayer lo de la Quinta Norte? Bueno, la Secretaría de Educación ya atendió esta manera muy especial de los maestros y padres de familias de movilizarse ante la situación que presentaba una escuela. Necesitamos municipios fuertes y modernos, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Llama a Manuel Velasco Cuello a redoblar esfuerzos contra la pobreza. El INCO propone, dice, quitar el impuesto sobre la renta a salarios bajos. Una buena propuesta. ¿Para qué pagar impuestos si estamos en crisis y los salarios son muy bajos? En la contraportada, en el fraccionamiento La Misión, allá en mi colonia, aquí en Tuxtla Gutiérrez, muere en vehículo camino al hospital. Autoridades informaron que el cuerpo fue localizado la noche de lunes en la colonia de La Misión, en la capital chiapaneca. Feria de errores, goles y penales de media semana en la Liga MX anoche y hoy continúa la jornada 10. En el refugio hallan serpiente cascabel en la taza del baño. En Copoya, por poco linchan a dos que asaltaron a un taxista. Siniestro pasado, urgen declaratoria, publicado el domingo 16 de octubre del 2005. En la sección de opinión, hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, Alejandro Moguel Serrano, Carlos César Núñez Martínez, Julio Hernández López y el maestro Catón, don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Esta es portada y contraportada de hoy, miércoles 18 de octubre del 2017, del periódico Cuarto Poder. Así es, y bueno, vámonos con la sección de cultura y espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. Para este año el Circuito Intermuseos planea visitar un total de 17 museos del estado de Chiapas, de los 39 adheridos a esta red de difusión, y beneficiar a un total de 1.200 personas, en las que se incluyen alumnos de las escuelas del estado de Chiapas, así como grupos vulnerables. Durante la mañana de este martes, a eso de las 12 horas del día, Juan Carlos Calimayor Franco, director del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, dio el banderazo de salida del primer grupo del circuito en su temporada octubre-diciembre 2017. Cristian Grisel Cepeda Cisneros, directora del Museo del Café de Chiapas, precisó que desde el año 2014 se viene realizando esta actividad y con ello se pretende que más personas conozcan más acerca de la cultura, diversidad y patrimonio del estado. Dijo que para este recorrido se encuentran disponibles 10 museos en la capital, 2 en Chiapa de Corzo y 17 museos en San Cristóbal de las Casas, en Comitán de Domínguez otros 4 recintos más, y asimismo se informa que se suman 2 museos más a Ocosocautla y uno más en Berriozábal. Para los interesados en vivir esta experiencia pueden escribir a la siguiente dirección: circuitointermuseos@conecultachiapas.gob.mx o museodelcafe@conecultachiapas.gob.mx. Para TVO informó Darwin Mendoza. Eduardo Capetillo dio a conocer sus intenciones de competir por la alcaldía de Coyoacán, en el Estado de México, por lo que hace unos días el Tribunal Electoral de ese estado dio la orden que le entregaran una constancia de residencia. El exintegrante de Timbiriche destacó que hace unos días: "Yo estoy preparado para lo que venga. Las personas mandan y deciden quiénes deben ser sus gobernantes", aseguró. Por otro lado, señaló que no pertenece a ningún partido político y comentó que él trabaja con el fin de que su familia esté mejor. Por último, destacó que los gobernantes no deben seguir por la voluntad de gobernar, sino por la petición del pueblo. Datos extraoficiales dicen que el actor se le ha visto en reuniones con militantes del Partido de Acción Nacional. Para TVO informó Darwin Mendoza. Dejó el medio artístico. ¿Cómo lo ve, Carlos? Y quiere ser candidato alcalde
por el Estado de México en las próximas elecciones. ¿Acoyatoc se llama el pueblo? ¿El municipio? ¿Acoyatoc? ¿Acoyatoc? Creo que sí, del Estado. Buenos días, Toño. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Hola, Carlos. El hombre que sabe de deportes. ¿Acoyatoc es Estado de México? Sí, así es. Acoyacac. Ya me lo ponían Coyatoc como Cajuxla, ¿no? Que así es, me parece. Que es tierra de conejos. ¿Cómo lo ve? ¿Eduardo Capetillo quiere ser presidente municipal? ¿Ya no deja el medio artístico? Pues sí, no, vimos a Cuauhtémoc Blanco de presidente hizo, también. Su papá, Manuel Capetillo, hizo mucha lana en el medio artístico como torero, cantante, actor. Hizo telenovelas, hizo películas. Sí, bueno, no me tocó ver eso. No, papá, pero... Todavía vive, creo, don Manuel está, ya está viejón. Y se retiró del medio artístico por estar cuidando a la mujer, a Vivi Gaitán. Y teniendo hijos, tiene como 4 hijos, ¿no? Así es. Celosísimo. Tabasqueña, por cierto. ¿Vivi Gaitán? La viví, hermano del Chacho. Así es. Pues fíjate que habían rumores que era de Tapachula, pero pues... No, es de Tabasco. Estuvo un tiempo en Tapachula, Vivi Gaitán, también. Y bueno, a ver qué tal le va, ¿no? Si en Guatemala votaron por un payaso, digo, por un comediante. Por un comediante. Pues aquí se puede votar también hasta un pero payaso. Pero un comediante, ¿no?, inteligente que está... haciendo agua. Un comediante inteligente que tiene todo el pueblo encima. Está violando la ley, la constitución, tiene problemas. Todos los partidos políticos están en su contra y están pidiendo su salida. ¿Ya tan rápido? O sea, apenas acaban de destituir al... La política es para los políticos. Pero acuérdense que últimamente son muy dados a agarrar a cualquier payaso, a cualquier comediante, para meterse a la política, y a cualquier animal lo agarran de la basura. Y lo mandan a los puestos de elección popular. Y como no hay cultura política en los pueblos, empecemos desde México para Centroamérica, y creo que Centroamérica es la mayor parte donde no hay cultura política, son de los países tercermundistas más pobres en todos los aspectos, que no tienen desarrollo educativo, y la pobreza los obliga a vender el voto. Y así que el que tenga más dinero, compra los cargos de elección popular. Así es. Pero vamos a hablar de deporte porque ya... De la jornada de ayer. Uh-huh. Vamos rápidamente a algo de lo que es el deporte a nivel local. Y bueno, en la Liga Premier, Tuxtla FC es 11º en el grupo 2. Una vez finalizada la jornada 11 del campeonato de la Serie A de la Liga Premier, Tuxtla Fútbol Club se ubicó en la 11ª posición del grupo 2 al sumar 14 unidades, luego del triunfo ante Real Zamora por marcador de 2-1 el fin de semana en las instalaciones del Estadio Víctor Manuel Reina. El cuadro chiapaneco mostró una gran fortaleza física durante el juego y, a pesar de no lograr el gol en los primeros 45 minutos, mantuvo la posesión del esférico ante unos zamoranos que lucían distraídos. El próximo jueves, los chiapanecos buscarán seguir por el camino del triunfo cuando visiten en la jornada 12 a los Halcones de Morelos en el Estadio Centenario en punto de las 16 horas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. En lo que respecta al fútbol americano, se jugó la primera jornada de la categoría Premier. El fin de semana se desarrollaron encuentros correspondientes a la categoría Premier del Campeonato Estatal del Fútbol Americano de ACHFA, en los cuales Lobos Plateados venció 14-6 a Búhos de San Cristóbal de las Casas y Jaguares Negros de Liech dio una lección a Panteras de Tabasco y venció 36-0 en el Estadio Samuel León Brindis. En el primer cotejo se vieron las caras Lobos y Búhos en un juego en el que los licántropos tomaron la ventaja desde temprano, mostrando una mejor estrategia y dominio ofensivo para salir con la mano en alto en este compromiso. En otro duelo, Jaguares Negros del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas dio una gran exhibición y se impuso ante unas inofensivas Panteras de Villahermosa, Tabasco, que no lograron parar a la ofensiva felina. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. En lo que respecta a box, se expondrán títulos internacionales. Quedó definido el cartel de la función en la cual se realizarán las batallas, en la que se expondrán los campeonatos internacionales en diferentes pesos, con la intervención de boxeadores de Honduras, Guatemala y México. Son 7 las batallas programadas para la velada. Una de estas está contemplada en los 68 kilos. En una de las esquinas se encontrará Juan Manuel García Alvarado de Tapachula, quien tendrá como rival al guatemalteco Corán Molina. En los 49 kilos, Fanny Orozco de Tuxtla Gutiérrez subirá al ring para enfrentar a Julissa Rodríguez de Guatemala.
También está pactada la pelea entre el hondureño Gustavo Figueroa Saucedo y el chapín Iván Colop, batalla pactada en los 63 kilos. Otras dos contiendas entre pugilistas de Tapachula y Honduras serán la de Brian Robledo López de México ante Manuel Chávez de Guatemala en 61 kilos y Freddy Pitbull Villatoro ante Kevin Gómez Mejía en los 57 kilos. Habrá otras dos batallas y al igual que las primeras será por el campeonato internacional en sus respectivos pesos, por lo que se espera que los aficionados de la Perla del Soconusco puedan abarrotar el inmueble municipal. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En luchas asociadas convocan a chiapanecos a preselección nacional. A partir de lunes, los luchadores Eduardo Maximiliano García Betanzos y Emilio Pérez Alfonso iniciaron concentración con la preselección nacional de luchas asociadas en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. Estos jóvenes fortalecerán su preparación de cara al siguiente ciclo de competencias. De hecho, a partir de esta semana, la preselección nacional arrancó un tope con la selección de Guatemala, la cual viajó a la Ciudad de México el domingo por la noche. Cabe mencionar que tanto Eduardo Maximiliano García Betanzos como Emilio Pérez Alfonso obtuvieron excelentes resultados en la más reciente edición de la Olimpiada Nacional Juvenil 2017. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En el softball, guerreras y chicas ámbar triunfan en torneo. Dos emocionantes juegos enfrentaron las novenas de guerreras y MAC, así como chicas ámbar ante gacelas, como parte de la primera fecha del torneo invernal de softball que programó la directiva de la Liga Municipal de la Especialidad en el campo infantil del Parque Cañahueca. Este torneo es organizado cada año al término de la temporada regular del campeonato oficial y estarán interviniendo en esta ocasión, además de MAC, gacelas, chicas ámbar y guerreras, el equipo juvenil mixto Águilas Reales. Cabe destacar que al final de la competencia se premiará al ganador del torneo con dinero en efectivo y un reconocimiento, informó la Liga Tuxtleca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Continuando con el softball, Pistones y Robizán ganan en inicio de los playoffs. El conjunto de Pistones enfrentó a Picapiedras en duelo de la categoría libre como parte del primer juego de playoffs del campeonato de softball de la Liga de Tuxtla Gutiérrez y al que venció por pizarra de 14 carreras a 9. De igual forma tuvo actividad Robizán junto con ALZ Concretos, al que se impuso por 10-7. Estos cuatro equipos volverán a verse las caras la próxima semana para enfrentar el segundo duelo de la serie de 3 juegos a ganar 2 para obtener su boleto a la gran final del certamen. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Y bueno, eso fue lo más importante del deporte local, Carlos. Oye, es que está interesante lo que nos está platicando Toño aquí en corto, de este muchacho de Tapachula que ahorita la gente está haciendo una vaquita para ayudarle económicamente. Roberto Zumano. Yo no sé para qué es la vaquita, ¿no? El reconocimiento. Como reconocimiento. Sí, para él. Ah, bueno. Dinero. Es que nosotros platicábamos por qué no lo metieron dentro del Premio Estatal del Deporte. Pero dice Toño que hay reglas, ¿no? Que él llega a invitación a este evento internacional donde en Egipto fue el primer lugar en Egipto. Ajá. Sí, pero dice que es por invitación, no es un proceso de eliminación. Así es. Entonces, eso no cuenta dentro de lo que establecen las reglas para ser acreedor del Premio Estatal del Deporte, ¿no? Sí, más o menos así, Carlos, comentábamos ayer con mis compañeros de ahí de la sección de deportes y bueno, algo así me mencionaba Mari Carmen, que fue bueno, estuvo dentro. Que ya me dijeron que fue jurado, sí. Que es compañera de deporte, yo no sabía quién era, por eso ayer pregunté quién es, ¿no? Sí, nuestra compañera. Yo como nada más vengo en la mañana, yo no sé. Un saludo a Mari Carmen ahí. No, mi respeto para ella. Sí. Sí, ahí andamos. Mi respeto para ella. Digo, yo no sabía quién era. ¿Quién es? O sea, pero los que saben de deporte saben quién es. Yo pregunté ya ayer en corto, pero no es compañera de deporte de aquí del Cuarto Poder. Así es. Que sí, de años. Este, jurado, ¿no? Sí, así es. Y me decías que tiene años aquí, ¿no? ¿Ya? Sí, ya. No, nada, la verdad yo no conozco sé exactamente. A Toño porque años. Viene y Fernando que ya está viejito. Digo, dentro del periódico, pues, ¿no? Sí. ¿Ya? Y a Ismael también. A Ismael. De antaño, pero, los dos. Sí, pero los más recientes yo no. Sí. Si no vienen acá no los veo ni sé quiénes son. Sí, en las tardes ves que viene Mari Carmen acá al estudio. Por las tardes, yo nada más vengo una hora y vemos y ahí se ven, ¿no? Pero, un ratito. Sí, a nosotros nos toca estar ahí en la tarde. Entonces ese procedimiento. Sí, bueno, tienen ahí sus puntos a calificar, sus reglas, ¿no? Y
y bueno, ya se declinan por, perdón, pues se inclinan por quien lo merece realmente, ¿no? Pero mira, es bueno que la gente que nos ve y nos escucha se entere, porque en Tapachula andan un gran argüende, ¿no? Es que debe ser que quedó el premio estatal de deporte, fue campeón mundial. Así es. Sí, pero existen reglas para ser acreedor, como decíamos hace un momento, al premio estatal del deporte. Mientras que los ganadores, pues bueno, llevaron un proceso para llegar proceso a ser ganadores o llegar a la competición en la que fueron. Y no es malo que los tapachultecos tengan un campeón mundial de taekwondo. Sí, claro. Y que si ellos de su bolsa quieren aportar, hacerle un reconocimiento, sí, ya es asunto de ellos, pero que no involucren por desconocimiento a las autoridades, ¿no? Es así que es. Son, claro. Hay favoritismo, que no, no, no. Hay reglas y hay procedimientos para acceder a este reconocimiento. Así es, ¿no? Y también un evento internacional por invitación, que les haya ganado el título es otro boleto. Pero eso, no siguió un proceso, como siguen todos estos muchachos, y que aquí permanentemente lo hemos escuchado las informaciones deportivas de lo que están haciendo, que fueron un evento a Tabasco, que fueron a que andan por acá. Fueron por eliminatorias, ¿no? Nacional, sí. Sí. O sea, no es como dice aquel. No es como que tú te inviten directamente a una fiesta, a que vayas buscando a ver quién te invita o te da chance, el invitado del invitado, y puedas entrar. ¿No? Entonces, lleva su proceso. Y claro, reconocemos. Es como en el boxeo. Empiezas de cero y vas, conforme vas caminando, y vas obteniendo reconocimiento, y ya, de acuerdo a lo que establecen los organismos internacionales, ya vas teniendo la oportunidad de mejores peleas. Voy a disputar un campeonato de tu peso. Así es. Que por cierto, cambiando radicalmente de tema y hablando de box, me llamó la atención la nota que se van a disputar campeonatos internacionales entre Chiapas y Guatemala. Sí. Mi pregunta es, y me quedé escuchando a Mayelito en la nota, ¿no dice qué organismo avala estos campeonatos internacionales? Híjole, por ahí el dato. Porque no es lo mismo que yo, promotor, me vaya a Tapachula y agarre de los mejores boxeadores y en su momento, digamos, bien entrenados, para enfrentarlos con los de Guatemala. Claro. ¿No? Y entregar un pedazo de fierro ahí, decir, digo, estoy elocubrando, ¿no? Entregar un pedazo de fierro ahí, no, ya es campeón internacional. ¿Y quién te lo avaló? Así es. ¿No? Me imagino que para este título, este campeonato internacional, debe tener el aval de alguno de los organismos internacionales. Sí, porque si no es un evento nada más para recaudar. Incluso ni la llamada Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, que así se llama, que debería de llamarse Comisión Nacional de Box y Lucha, el reglamento lo tienen ellos y los organismos estatales se rigen por la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. Es el reglamento. Debe ser un reglamento nacional. Incluso ni ellos pueden avalar una función de box entre chiapanecos y guatemaltecos por títulos internacionales. Tiene que llevar el visto del Consejo Mundial, de la Asociación, de la FIT, ¿no? De la Federación y de la OMB, tantos organismos que hay ahora. Para que sean oficiales, sí, ¿no? Para que sean oficiales. Sí. Pero, digo, que en la publicidad te lo vendan para que vaya la gente y haga negocio de promotor y le salga la papeleta y le pague a los boxeadores, es otro boleto. Pero en los hechos, que diga, tiene el aval de tal asociación, tal organismo internacional, ya es otro boleto. Sí. Con respecto a Roberto Zamorano, este chico. Volviendo al taekwondo. Sí, no estamos desprestigiando de que, sino que, bueno, el llegar a un mundial y ganar a todos, pues bueno, bueno. Es reconocible, sí. Sí, pero no estamos hablando de los reglamentos existentes para llegar al mundial. Llegar a ser considerado dentro del Premio Estatal del Deporte, pues hay reglas. Sí, claro. Y las reglas no las ponen los jueces. Y es culpa del gobernador. Ni la gente de gobierno. No. Hay reglamentos. Reglas son reglas, ¿no? Reglas son reglas. Así es, Carlos. Seguimos con información deportiva. Y bueno, sí, hablar un poquito de la jornada. ¿Del árbitro? Vamos a hablar del árbitro que ganó. Ganamos ayer. Sí, bueno, ayer desafortunadamente el arbitraje, un tema más de la jornada 10, donde Cruz Azul. Y que no se vaya a enojar Fer, no se vaya a enojar Marco, no se vaya a enojar. Donde Cruz Azul, pues, hizo buen juego, la verdad, pero recibió una pequeña ayuda ahí del árbitro, donde en un penal que, bueno,
Para él, a su criterio, fue penal, pero bueno, nosotros ya viendo la repetición y muchas cosas, pues la verdad, se tiró el jugador, ¿no? Entonces, bueno, 2-1, qué bueno para los aficionados. Le movieron Cruz Azul, ganó 2-1 Cruz Azul a Querétaro. Lobos BUAP perdió en su casa ante Xolos de Tijuana, un Xolos que pues era ganar o ganar, porque si no también se le escapa ahí la liguilla. Tigres 1-0 derrotó a Veracruz. Le costó, ¿no? Le costó a Tigres, pero... Desde los primeros minutos empezó ganando. Sí, sí, sí. Y se fueron así los 90 minutos. Se fue cerrando un poco ahí Veracruz. Tigres está hundiendo, para el descenso. Bueno, Tigres con este resultado... Veracruz. Sí, con este resultado, Tigres, tercero general, abajo de América. Tercero general. Anoche decían los de Azteca que Morelia, que no sé qué. Ah, sí, es cierto. Sí, Morelia ganó ayer, es cierto. Morelia lo supera. Le ganó al hermano. Morelia le ganó 1-0. Entre hermanos, ¿no? 1-0 a Ávila. También ahí fue Pumas, que derrota 2-0 a los Esmeraldas de León en un partido también muy movidito y que ya se lo merecían, ¿no? Los platicamos al comienzo que con la llegada de David Patiño, Pumas lleva un empate y un triunfo. Está empezando bien, en el pie derecho el nuevo empezando entrenador. Bien. Pero le dará tiempo todavía, ya no. En la tabla general Pumas se ubica en el lugar 14. Tiene 11 unidades y bueno, el octavo que es Necaxa tiene 18. Matemáticamente puede calificar todavía, pero necesitaría de una combinación de que Tijuana, Atlas, Lobos, Pachuca y Veracruz, que están por encima de ellos, que no sumen ni un punto en el resto de las jornadas, y eso estaría un poco complicado. Muy complicado. Muy complicado, al igual que Chivas, ¿no? Que Chivas tiene 9 puntos y por ahí decían que matemáticamente nada es imposible. Pero las Chivas ya están... Ajá, sí, ya están... Como comúnmente decimos, ya están pelas. Con un pie y medio, pero, ¿no? Pie y medio afuera. El orgullo de ganarle al acérrimo enemigo. Sí. Y el América está obligado a ganar porque viene hacia atrás en cuanto a los puntos, ¿eh? Sí. ¿No? Descendiendo. ¿Qué lugar aparece ahora el América? América está en la segunda posición, no se mueve, con 23 puntos, a pesar... Sí, sí estaba bien. Tigres está en el tercer lugar con 22 unidades. Morelia es cuarto con 22 unidades, pero con menos diferencia de goles. La tabla general. La tabla general. Después de los partidos de. Sí, ya actualizada con los partidos de anoche. Perfecto. Esperaremos los partidos de la jornada, del término de la jornada 10, que se jugarán el día de hoy. Y bueno, entre algunos partidos llamativos está el de América contra Chivas. A ver, uh-huh. América contra Chivas, que es a las 9 de la noche. Pachuca contra Toluca a las 7, bueno. Es antes del de Chivas América. Otro partido también va a ser Santos Necaxa. Contra Rayos de Necaxa. Y bueno, el último para cerrar la jornada sería Monterrey. El de Puebla contra Monterrey. Un Monterrey que no se ha dejado vencer. Super líder. O sea que no creen nadie, 12 jornadas sería ya con esta. No le vaya a meter un traspiés el Puebla. Pues ya sabes, ¿no? Cada vez que al líder siempre se le juega. Sí, digo, pasa, bien. Pasa, en el fútbol mexicano pasa, ¿no? El pequeño le pega al grande. Sí, y, así es. Y bueno, de inestable el fútbol mexicano. Esperemos una sorpresa y también recordar pues a la gente que nos ve que hay jornada de Champions también como el oye, día de pero ayer. Estaba platicando ayer el Real Madrid iba perdiendo, ¿no? El Real Madrid inició perdiendo y empató. Con una gran actuación del portero francés Loris, la verdad, un gran arquero. Seleccionado. Para la selección. Sí. Y no podía el Real Madrid. Oye, ¿viste las jugadas, las llegadas de Cristiano Ronaldo? Hasta que el penal. Todos, ¿no? Contravolteados. El penal que, bueno, muy dudoso por ahí el penal que le marcan al también Madrid. También en Europa ayudan a los árbitros. Y bueno, Ronaldo que es, pues la verdad, no falla, ¿no? En los penales. No. Oye, el APOEL empató con el Borussia Dortmund. Sí, sí, sí. Pues que estábamos comentando al inicio. Con el Borussia Dortmund. Sí, al inicio del programa que, bueno, es histórico. Es que un hay equipos ¿no? históricos. Que aquí hay equipos europeos o asiáticos que aquí no conocemos, sí. Que ya son muy conocidos y que juegan bien, ¿no? Así es. Sí, 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 digo, la verdad es grato escuchar esto por Raúl Gudiño, el portero mexicano que salió no de... No importa que haya salido de las Chivas, pero es mexicano. Sí, no importa, ¿no? Digo, rompe, hace historia, rompe un récord de ser el primer arquero mexicano que juega Champions League, digo, recordemos que el primer portero mexicano en emigrar como tal oficialmente a Europa fue Guillermo Ochoa.
y pero bueno, pero también ha tenido malos equipos. Sí, ha tenido, digo, el mejor equipo del que pudo estar fue el Málaga, pero desafortunadamente ahí el técnico optaba por el portero camerunés, Kameni, pero bueno, así es. Y qué bueno por Gudiño, esperemos ver más actuaciones de él en Champions League. Y ayer, por ejemplo, el Madrid 1-1 con el Tottenham, un Tottenham que se le plantó en el Bernabéu muy bien, la verdad, y una gran actuación de su portero. Le falta el partido de vuelta. Sí, recordemos que es fase de grupos, apenas fecha 3, y también, por ejemplo, otro resultado por ahí, el Manchester City. ¿Y qué va a pasar en Inglaterra cuando en el partido de vuelta Tottenham? Sí. Pues no, Tottenham va a reventar. Tottenham está dentro de los tres primeros lugares en la Premier League y le va a complicar la vida ya al Madrid en casa, ¿no? Si se lo complicó de visita, en casa yo creo que va a ser el doble. Igual ayer Manchester City 2-1 le ganó al Napoli. Y, sí, no, me perdí el Napoli. Y partidos interesantes del día de hoy, Barcelona contra el Olympiacos de Grecia, es a la 1:45 también. Ese va a ser bueno. Ese sí es muy buen partido. Igual fíjate que me llama la atención, sí. Juventus y Sporting de Lisboa. Juventus también. Igual a la misma hora contra el Sporting de Lisboa. El equipo donde salió Cristiano Ronaldo. Y otro partido interesantísimo porque, bueno, el Chelsea, recordemos, campeón de la Liga de Inglaterra. Así es. Y Roma, que bueno, está reforzado por cada una de sus líneas. Y bueno, a igual a la 1:45 se verán las caras Chelsea contra la famosa Loba, ¿no? Donde está en la Roma con donde está el mexicano Héctor Moreno. Moreno, así es. Oye, también otro de los partidos que me llama la atención es el de Bayern Múnich contra Celtic, que también Bayern Múnich. Eso de Celtic andan crecidos, ¿no? Sí. Bueno, es un equipo escocés que la verdad poco hace. Es como el América, ¿no? En temporada. Es como el América, sí. ¿El Glasgow? No está convencido de que el árbitro ayudó al Cruz Azul que todavía está de penaltis ayer. Sí. En ocasiones a la América también. En todas las ligas, no solamente en la Liga Mexicana. Y por ahí también Pachuca es el que también recibe un poco de ayuda. Digo, no ayuda, pero desafortunadamente. Pero le pagan los árbitros. Se da, ¿no? Que se equivocan aquella, ahí. Aquella vez que dijeron que el presidente y el árbitro dialogado previamente. Le daban ahí las entradas, ¿no? Mínimo. Y bueno, también otro partido del Paris Saint-Germain de Neymar, Suárez, ¿perdón?, y Mbappé. Van a jugar contra el Anderlecht de Bélgica. Benfica va contra Manchester United igual. Y el CSKA de Moscú contra el Basel, ¿no? Esos son los partidos de hoy de Champions League. Igual a la 1:45 la mayoría, bueno, todos los partidos a la 1:45 de la tarde. Y la jornada 10, el término de la jornada pendiente, pues a partir de las 7:30 me parece. Hablando de los árbitros, ahorita estaba estar con los controles, así estaba yo. Sí, cambiándole. Cambiándole. Sí, y el que esté mejor, ¿no? Desafortunadamente, algunos no los pasan. Hoy no lo cambio para nada de canal. Algunos no los pasan. Por ejemplo, el de Tigres lo pasaron solamente por TV no de paga. Pero sí, hay que estar ahí pendiente. Lo pasaron por Sky. Pendientes de los partidos, sí. Hablando de los árbitros, fíjate nada más, que según la revista Forbes, un árbitro mensualmente gana 100,000 pesos. Pero en Europa. No, acá, en México. Imagina, es que por partido les pagan, por partido. ¿Y lo que le pagan los directivos de las Chivas, del Cruz Azul, del América, del Pachuca, qué? Más los penales a favor. Y los penales, Sí, según la revista Forbes, bueno, eso es lo que ganó un año. ¿No dice ahí cuánto le pagó el Cruz Azul ayer? A los derechos de la selección de Uno TV que quería Slim. Alianza y Telemundo, pero no se los dieron, ¿no? No, quedó con Televisa, ¿no? Quedó Televisa y Azteca, sí, ¿no? Los mismos televisores sí, va a seguir. Como estaba, quedaron ahí los derechos federativos. Sí, por los partidos. Es digno de paso sin guaraches. No, claro, es mucho dinero el que se pierde si no transmiten un partido en Televisa y Azteca. Ah, dice, el jueves pasado Uno TV, propiedad de Carlos Slim, en alianza con Telemundo y NBC,
hicieron una oferta por los derechos de transmisión de los partidos de la selección mexicana de fútbol, pagarían 260 billones de dólares por la exclusividad de México, Estados Unidos y el resto del mundo para los próximos dos ciclos mundialistas. Acto seguido, enviaron un comunicado de prensa con los detalles. Esa misma tarde, dice el Comité de Comercialización de la Federación Mexicana de Fútbol, recibió la propuesta y solicitó un peritaje legal para conocer los detalles. La primera impresión fue que el comunicado emitido por Alianza 1 TV Telemundo NBC era diferente a lo que contenía la oferta. Horas después, el despacho de abogados a cargo del peritaje confirmó las sospechas. La propuesta tenía inconsistencias. Aunque tanto la empresa de Slim como la Alianza Telemundo NBC acordaron ir en bloque por los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional, cada uno presentó su propio oferta. O sea, vamos los tres, ¿no? Y si no lo hacemos, pues cada quien por nuestro lado. Sí. Dice, la de Uno TV fue por 10 millones de dólares e incluyó a México y el resto del mundo, exceptuando ese Estados Unidos. Contrario a lo que expuso en su comunicado de prensa sobre que sería únicamente para plataformas digitales, la redacción de la oferta de América Móvil sugería la intención de quedarse también con los derechos de TV abierta y restringida. Ese es el asunto. Al no tener la concesión para ofrecer el servicio de TV en México, América Móvil cedería los derechos a las televisoras públicas como los canales 22 y 11, tal y como sucedió con los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 y los de verano de 2016. Sin embargo, sacaría del juego a Televisa, TV Azteca y el resto de los competidores en televisión abierta y restringida. En pocas palabras, no se los dieron. En pocas palabras. Así de simple. Pues bueno. Este es un juego de unos intereses de empresarios, ¿no? Hay televisoras. Claro. ¿Quién deja más? Pero los más fuertes son Televisa y TV Azteca. Claro, sí. Siempre han sido, ¿no? Y también meten, invierten. O sea. No, y también meten funcionarios en la Federación Mexicana y meten funcionarios en la selección. Así es. Entonces, por ahí está la... Ahí se juega el... Esa es la mafia que tal vez no ha podido traspasar Carlos Slim, ¿no? Sí. Porque dinero tiene. Sí. El hombre más rico del mundo. Y le sobra. Así es. Pero bueno. Bueno, Toño, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mañana platicamos y vamos a ver quién paga la cuenta. De que sí cumplen las apuestas aquí. Así en es. Este sí, auditorio. Sí. Sí. Es más, Toño también ya le va a entrar, dice, a las apuestas. Claro, claro. ¿A qué equipo le vas, Toño? América. Ah, está bien. Sí, ya. Uno más ahí, ¿no? Él sí sabe de fútbol. Pero bueno, ahí estamos. Sí, cuando se dé, claro, ahí estaremos. Perfecto. Gracias, Toño. Okay. Le deseo todo el éxito del mundo a todos los seguidores de los equipos que juegan. Hoy juega Monterrey, aquí está el... no vino hoy. A control remoto está el ingeniero Armando. Está haciendo otra chamba. Toluca con su centenario. Sí. 101 años. Del América. Mac ya jugó su equipo, los Pumas ganaron. El Cruz Azul ganó. Ganó Pumas, lo más. Falta América y Chivas. Para que nadie pierda aquí, deberían de empatar, pero... Sí. Pero va a ganar el América. Miren. Así es. Es que ya las Chivas no tienen nada que jugar. Decía Higuera, pues no, pues ganando el América ya no, ya superamos. Pero el orgullo. Pero mira, qué consuelo. No, ganando el América ya estamos del otro lado. No. Todos los equipos deberían de salir a romperse el alma en la cancha. Sea cual sea el partido. Así es. Y ganar. Sí, así debería ser. Sin importar que sea, no, el América o sea las Chivas, no. Todos los equipos. Un claro ejemplo fue en las eliminatorias. Trinidad y Tobago era el último del lugar contra Estados Unidos estaba peleando su vida, sí. Y bueno, Trinidad y Tobago ganó. Y lo digo, eso sí sería un poco satisfactorio, ¿no? Como selección, como equipo, eliminar al otro. Sí. Pero ganarle cuando ya no tienes nada que pelear, pues... Pues por eso, no, o sea, es lo que va a hacer Chivas. ¿Para qué le echas a perder el buen camino? No, sí, claro, ¿no? Pero por ejemplo, Chivas, si le gana al América, le gana y no pasa nada. Digo, América seguramente... Seguramente está...
apostando los equipos. Sí, pues, sí. Y bueno, si América gana Chivas, en ese caso sí sale lo que yo te digo. América eliminaría a las Chivas. Esa es una satisfacción más grande que solamente ganarle, ¿no? Ganarle, le puede ganar en la jornada 5 de otro torneo y no pasa nada, ¿no? Lo que Toño quiso decir es que va a ganar a la América hoy en la noche. Gracias, Toño. Buen día. Claro, claro. Mucho favoritismo. Gracias, Toño. Pero déjeme decirle que mi compañero Adiel Pereira Vázquez, de epicentronoticias.mx.com, dice: presidente Eduardo Ramírez Aguilar, iniciativa de ley desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas. Dice: aprueba comisión de asociaciones políticas del IEPC, topes de gastos de precampaña y lineamientos para candidaturas comunes e independientes. Entrega INE constancia a Javier Yaudorri. Mire, este Javier Yaudorri es de los que le tira a cualquier candidatura a ver si le pega alguna cada vez que hay elecciones, cada 3 y cada 6 años. Es aspirante a candidato independiente al Senado de la República y le tira a diputado, candidato a diputado local. Hasta de comisario de ejidal le quiere tirar, nomás que como no lo conocen en una parte, pues ni modos. Dice que tendrán 90 días para recabar firmas de apoyo. Son 70 mil firmas que necesita cada aspirante al Senado. Willy Ochoa hace un llamado para que la FEPADE contribuya al espíritu de la reconstrucción. Por cierto, dice, 173 escuelas han sido dictaminadas con riesgo, con daños en la región del Soconusco. Propone Zoe Robledo Aburto otorgar este año a una mujer la medalla Doctor Belisario Domínguez. Estamos en los dichos como en los deportes. No importa si es hombre o mujer, hay reglas y hay trayectorias. Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, ejemplo de valor y honradez, pronunció Francisco Javier Zorrilla Ravelo, secretario del Trabajo en Tapachula, en el marco del 189 aniversario luctuoso del prócer del Soconusco. Convoca para este viernes 20 de octubre, pasado mañana, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Consejo Político Nacional para definir el método para la selección de sus candidatos o candidatas a la presidencia de la República y ahí todos los demás. Van a fijar el método. Tiene el PRI dentro de sus estatutos, asamblea de delegados, consejo político, consulta a las bases y usos y costumbres. Son los 4 métodos del PRI. Vamos a ver el viernes por cuál se deciden para conocer cuál va a ser el formato y la forma de seleccionar a su candidato a la presidencia de la República y de ahí ya sabremos quiénes podrían ser los posibles aspirantes. Protección Civil implementa programa de auxilio emocional en los Altos de Chiapas para superar las secuelas del terremoto. La policía busca a sujeto que cercenó una oreja a su esposa, quien sugirió, dice, buscara trabajo para ayudarlo con la manutención de la casa en el municipio de Reforma. O sea, era un flojonazo y encima, porque la mujer le dice que se ponga a trabajar, le mocha la oreja, ¿no? Y se va de pelada, la está buscando la policía. Aumenta la inseguridad en el municipio de San Fernando solo por presencia de vándalos que llegan a delinquir de otros municipios en San Fernando, aquí nomás, cerquita. En Palenque caen asaltantes de taxista, era de la banda delictiva de los Richard. Hasta nombre inglés se ponen los delincuentes. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, vaticinó que el ungido del PRI para el 2018 es José Antonio Meade Curibreña, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, y será palomeado, dice, por Enrique Peña Nieto. ¿Y qué le importa lo que pasa en el PRI? Que se preocupe por él y su partido. ¿Para qué? Es como si yo me preocupara cómo vive el vecino. A mí qué me importa cómo vive el vecino. Me voy a preocupar cómo vivo yo. Pero bueno, esa es la forma de hacer grilla barata y fácil en este país. Bueno, vamos a ver el mapa de Chiapas. Hoy aparece en 3 colores. Color azul, color verde y color amarillo. La parte en azul indica lluvia fuerte, 0.150 milímetros, y se va a presentar en las regiones Valle Soque, Alto Sotzil Celtal, Meseta Comiteca Tojolabal, Metropolitana de los Llanos, Istmo Costa, Sierra Mariscal y la región del Soconusco. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros
y se va a presentar en las regiones Maya, Torijalta, Central Chole y la selva Lacandona. Mientras que la parte en amarillo indica lluvias fuertes de 75 a 150 milímetros y se va a presentar en las regiones Norte, Mezcalapa y de los Bosques. Ahí va a estar muy fuerte, más fuerte la lluvia en esa región del estado. El sistema frontal número 5 se mantiene con características de estacionario sobre el Golfo de México, favoreciendo el ingreso de la masa de aire frío que le dio impulso y la cual mantendrá un ambiente templado a frío en la región, así como vientos dominantes del norte y noroeste en Tabasco, con rachas máximas de 50 a 60 kilómetros por hora. Mientras que en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec se esperan vientos del norte con rachas que podrían alcanzar los 70 a 90 kilómetros por hora. Se prevé que el ingreso de humedad que favorece el sistema frontal, aunado al forzamiento orográfico, favorezca un potencial de lluvias localmente intensas en Chiapas y una disminución en Oaxaca y en Tabasco. Y como siempre le invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad por estos permanentes cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Además, lo invitamos a que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado a través de los diversos medios de comunicación para que usted esté pendiente y tome sus precauciones. Estamos aquí en la capital chiapaneca, 24 grados. Vamos a ver el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 18 de octubre. Para hoy, el sistema frontal número 5 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz y Tabasco. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá bajos valores de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de norte de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el centro y sur del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Dichos sistemas favorecerán tormentas intensas en Veracruz y Tabasco, tormentas muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Campeche, y tormentas fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Del sismo de 8.2 que se registró el 7 de septiembre pasado, llevamos 7.897 réplicas al corte a las 11 horas de ayer. Y del sismo del 7.1 del 19 también de septiembre, afortunadamente todavía tenemos 39 réplicas. El último sismo fue hoy a la 1.53 de la mañana de magnitud 4.0, 11 kilómetros al sureste de Ixtepec, Oaxaca, 60 kilómetros de profundidad. Es el más reciente sismo a la 1.53 de la mañana, magnitud 4, 11 kilómetros al suroeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 60 kilómetros de profundidad. Sigue en esa zona el movimiento telúrico aquí en territorio nacional. Así es. Y bueno, síganos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Facebook y también en Instagram como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado. La noticia sigue al momento. Ahí tenemos publicaciones acerca de lo que está pasando en el estado de Chiapas. Ya nos vamos, Adrián. Gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a usted que los ve y nos escucha todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Como siempre, le agradecemos mucho que esté pendiente de nuestra programación. Y mañana, como siempre, nos veremos aquí. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder.
Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.